no lo había hecho antes. ¿Y por qué no dijiste? ¿Te fijaste cómo estaba sufriendo yo? Sí, ay, pero o sea, ¿cómo te iba a decir si yo estaba acompañada? ¿Por qué crees que me emocioné cuando me dijeron que ibas a llegar? ¿Crees que si no te hubiera amado hubiera estado ahí? Que hasta, ay, ni me quiero acordar de esa situación. Por cierto. Que me despreciaste también, ahorita me recuerdas. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Por eso te digo. Entonces, no hacerlo porque me lo oculté en frente sí, de alguien. Sí, pero igual. Me lo hubieras dicho, yo siempre te iba a respetar. Pero créeme, yo llegué a pensar que vos realmente no me amabas. Y ahorita me has confundido que no sé si realmente. Que vos te dieras. Pues que. Sí, ¿cuál? Que me diera cuenta que no me amabas. Sí, lo lograste. O sea, ¿cómo? Imagínate, ¿qué ibas a hacer vos si yo te decía que te amaba estando acompañada? ¿Ah? Respetarte. No. Intentar ganarme un poquito más la confianza ante vos. Eso iba a ser. Sí, realmente sí. Lo lograste. Llegué a pensar que realmente no me amaba. Pero no entiendo por qué lo hiciste. Viendo cómo para tapar lo que sentía por vos. O sea, imagínate. Darwin se hubiera dado cuenta. Sí, y mira con lo que te pagó. Yo sé. ¿Va? Pero ahí es mejor que él el que ha cometido el error a que lo hubiera cometido yo. En tu posición, pero aquí en el mío. ¿Qué pasó? Es mejor que yo esté sufriendo, sabiendo que vos sí me amás, que los dos nos amamos y que suframos porque una persona que te va a pagar mal esté feliz. Imagínate qué querías después que hiciera. Ay, que andabas con la Caro. Ahí se fueron mis ilusiones para abajo. La verdad sí, y es demasiado tarde y no hemos quedado en nada, pero bueno, créemelo, tanto como te agradezco a vos y le agradezco a todas las personas que pues nos apoyaron, en serio, son los mejores para nosotros pues lograr esta relación que llevamos como amistad, pero hasta el momento creo que Dios, de aquí en adelante, pues como te lo dije, venía a retirarme, pero lo que me acabas de decirme me puso a pensar demasiadas cosas y pues realmente ya no sé qué voy a hacer. Ni yo ya no sé qué voy a hacer tampoco. Si te vas, obviamente me voy a quedar sola y sufriendo. Y que yo te digo, estoy completamente feliz. Voy a decir, convencido pues de que yo la sigo amando. Yo creo que no puedo vivir pues sin ustedes. Creo que estamos iguales, a veces creo que pensamos que no sentimos nada por esa persona. Con el tiempo y con cosas que uno pasa con alguien más, pues se da cuenta de que sí siente algo por esa persona, pero como que nunca lo queremos aceptar. Y pues creo que yo igual sí lo quiero a usted y pues todo lo que le dije, quiero que me perdone por lo que le dije, porque sé que lo hice sentir mal. Sé que pues le di unas palabras muy hirientes y no tenía que decirlas, pero por eso quiero que dejemos todo claro y que pues pongamos ya todos los puntos claro ya. Pues en realidad a mí me encanta escucharla ya con esa forma, ya pues la veo más feliz, la veo yo que si de veras quiere echarle ganas a la vida. Sí, la verdad. Las cosas, pues, bueno, cuando uno se ama, siempre se busca el perdón. En este caso, pues, como se lo digo, y usted me lo dice, porque tuvimos allí momentos fuertes de palabras, discusiones. Pero créame que mi corazón, pues, realmente, pues, ya opacó todos esos puntos malos y yo de aquí para allá pues yo lo que quisiera es pues, que usted y yo seamos las dos personas pues seamos muy felices en realidad pues por algo pues vale la pena hacer un cruel esfuerzo pues, imagínese, hemos sobrevivido, hemos pasado momentos difíciles y ahora pues tenemos derecho a ser felices. Así es, pues por eso le digo pues que ya lo que ya pasó que lo dejemos vivido, todo lo que dijimos, lo que hicimos, todo pues queda ya en el pasado y pues vivir nada más nuestro presente y que todo sea pues que
tener. Yo quería decirle, Sarita, y adelantarme un poquito, pero imagínese usted y yo, pues podemos tener hasta una familia. Sí, claro que sí. Eso, bueno, va a ir pasando poco a poco. Pues allí, pues los puntos van a ir así, va despacio, vamos platicando y conforme las oportunidades que la vida nos traiga, pues ahí nosotros vamos a decir, pues en este momento, pues tenemos que tener ya familia. Entonces todo eso pues, es muy importante practicarlo y tenerlo en cuenta. Pues claro que sí, usted sabe de que pues, como le digo, si vamos a hacer todo bien, es obvio que vamos a tener que pensar también en hacer nuestra familia más adelante. Ay, se acuerda que, bueno, más antes, que nos dábamos pues ahí, bueno, vivíamos un rato enojados, un rato contentos, pero lo bonito es porque también quedan recuerdos, ¿verdad? Él iba conmigo a divertirse a algunos lugares muy bonitos, se acuerda que a casa también que compré, donde estuvimos. Y bueno, pues digamos, fuimos a bastantes lugares, pero yo creo que también vale la pena acordarse, ¿verdad? Pues sí, acordarse también de las cosas bonitas que pasamos. Bien, carito, ¿no? Pues entonces, yo quiero decirle aquí más claro, carito, pues yo lo que quisiera pues es que usted regrese a la casa. Yo entiendo pues que usted tal vez no, bueno, va a sentir duro pues tomar una decisión. Yo porque con gusto, con gusto regreso a la casa, pues yo que te amo, porque pues para ambos, aunque un tiempo no fui. Es nuestra, porque lo que, bueno, el hecho que usted pues, no, o sea, nos hayamos separado no quiere decir de que no tiene derecho a la casa, que es tuya también. Pues allí yo con gusto, con muchísimo gusto. Acuérdese como la mueve, pues allí, ¿verdad? Esa bonita que incluso usted me ayudó pues, para que la mueblara, ahí bien decoradita y todo eso, escucha también eso. Dígame, ¿sí? Eduardo, ¿cómo no estabas tan bien hasta que ellos aparecieron? Es que estos muchachos. Estos muchachos. ¿Qué pasó, Eduardo? Hermelo. ¿Qué pasa, chamaco? ¡Mexicano! Ustedes andan como algo confundido, quizás. Sí, no, la casa, ustedes, hombre, ¿cómo? Bueno, quizás todavía no les ha pasado el efecto. Hola. Sí, platicando con la novia. Hola, Juan. Hola, Olga. Ah, no, si es no es Juan ni la Olga, va. Dije, fui a Mexicano. Pues no, hombre, aquí yo ve carnales, aquí yo con carito, No, sí, ya vemos. Platicando, pues ahí con respeto. Caramelado. Pues sí, las cosas. Y para allá van a ser diferentes. Se van a alejar, no, no, es que sí, es que lo que trae hace un revuelo. Es que eso está bueno que platique, porque las cosas tienen que ser diferentes, pues, entre ustedes. Imagínese. Sí. La vez pasada lo vi yo cuando estaba dormido. Hoy puede ser que cuando él se baña y deja la ropa y le saque el pisto, lo deja en la big calle otra vez. Sí. Pero tiene que ser un poco más inteligente usted, sí. Ajá, la marmaja, cuando va ahí a bañarse el baño o al río, ahí ponga la marmaja y usted bañe. Ni se meta bajo el agua, no que agarre un guacal y guacaleado. Porque hay bastante, las cizañas le pueden quitar la trula. Dale la vista. O lo anda en una caja con llave y la llave la tiene a boca o le pone contraseña algo, pero es que la mamá no la ve porque hay gente que... No, muchachos, si ustedes están equivocados, hombre, ya carito, ya no piensa hacer esas cosas conmigo. ya, todo diferente. Ya esas cosas quedaron en el olvido, pues ni yo ya no las quiero recordar, ya. Sí, pero tenían que venir estos a recordarlo. Estos tienen su nombre. Si no lo sabe, pregúntenlo. Pues no, sí, Mexi. Si lo sepan, no quiero decírselo. No, hombre, mire, las cosas no tienen que ser así. Como así, pues, chamaco. Imagínense ahí después así, pues, de todo lo que pasó. Usted cómo anda al suave. Más suave. Mire, puchica, anduvo con Carmen. Mire, muchachos, ustedes. Eso fue antes. Eso fue antes, ahorita. Y al Sardo le llevó la marmaja que le había quitado al mes. Ah, le voy a dar el pisto. Le voy a dar toda la marmaja y con el pisto y no le dan la.
pero no, no vengan a burlarse de mí así ustedes. No lo estamos burlando. Es para que abra esa tarea que tiene. Ábralo valer, hijo. No, yo es que yo con carito ya. Pero pues, si usted olvidamos todo lo malo aquí, ya puro amor, sí. Reconcilio y todo eso. Ay, no, me duele la vista. Sí, mi niño. Sí, o sea, ya esto fue malito de ellos, como. Ay, no quiero ver. No quiero ver. Como reconciliados, nosotros tenemos que ahorita caramelarlo. Ay, se ve agarrado de la mano. Estos carnalitos, pues. Ay, déjenlos a ellos. Ellos sí se abrazan. Hay que hablar en entre ellos. No, no, tranquilitos. No, pues, no se ve que el México ya está rebuscando. Sí, sí. Pero siempre y cuando usted mire. Ojo sí. Listo, ojo al listo. Yo este chamaco no le entiendo para nada. Usted mire, miren, usted se duerme con un ojo cerrado y el otro abierto. Como el conejo. Pelado. Eso, ¿sí? Como el conejo. No, pues carnal, es un pedazo en la alfabeta. Nosotros ya no queremos seguirlo confundiendo más. Ustedes lo confunden a nosotros. No, pero como ya, ella, no. De seguro que ella sí, cuando ya. Usted se vaya a trabajar. Va a llegar otro. Ya mi reina, ya mi reina. Ya ese Juan. Mira, carnalito, ya mi reina me perdonó. Y yo a ella también. O sea que mi reina ya mejor. Ya pasaron, ya lo olvido, viejo. Mejor vámonos, porque esa ella mira, como quien dice atenderme, como me lo merezco. Y yo también. Ah, pues, más adelante. Vámonos, la Fiona. Ay, eso se le olvidó decir que era la princesa, pero Fiona. Ajá. Mírenlo, cómo se van caramelando. Hey, yo traía la impresión de que se enojaran, se pelearan, pero nosotros ya perdimos ya el baile. Ya perdimos la andada, como que el toque. Ya perdimos eso, la andada. ¿No se enojaron? No se enojaron. Estaban felices. Nosotros ya, sí que ya perdimos como quien dice la llama. Como que ahora la ceniza está quedando. Cárdalo. Ya la canteamos, pero aquí. Se quisieron ir a despedir, que no te cambió. Le vamos a meter como quien dice. Leñita al fuego. Leña al fuego con Ever y la Olga. Aquí le hace la vida imposible un ratito. No, pues. Tomo, miren, yo estaba pensando en retirarme, pues. Porque, puchica. Últimamente no hemos tenido ingresos, usted sabe que puya, el gobierno no nos lo quita encima. Sí, yo sé que sí. Sí, entonces pues yo, la verdad, yo qué hago. Pero bueno, ahorita vamos a ir a buscar a Ever. Le vamos a ir a hacer la vida imposible. O sea que le vamos a ir a hacer como que la vida se le derrumbe. Sí. Que se vaya al seccionado. Se le desturrunque, dice. Desturrunque. Sí, que se desturrunque. Vamos entonces pues, para luego tarde. Venga pues. Tranquila ya. No, es que ¿cómo querés que esté tranquila? Sí, te tienes que tranquilizar. No puedo estar tranquila sabiendo que te vas a ir. Pero porque te amo me voy a ir. Por eso, porque no quiero verte sufrir a mi lado. Si de verdad me amaras no te fueras. Entonces no quieres que me vaya. Si me quedo acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Vamos a seguir fingiendo que no nos amamos o qué? ¿No decirle? Yo sé que ya no lo vamos a ocultar, pero yo necesito saber y que quede bien claro, pues. ¿Y qué vamos a quedar nosotros? ¿Ah? ¿De qué? Sí. Pues mira, yo lo que quiero. Mi amor, pero ¿por qué no es un tefón? Sí, mi amor. De verdad. Me has hecho el hombre más feliz, así. Sí. Sí. Una foto con él, una foto. Felicame por ver que no. No. ¿En serio, mi amor? Sí, obviamente que es en serio.
lo que siempre hiciste desde que llegaste. No puedo creerlo. Ya te puedo decir un momolco. Vamos a ser felices entonces.